De alguna manera es un cambio de paradigma que estamos tratando de proponer en la estrategia educativa, este, basado en determinados pilares que tienen que ver con el, una nueva carrera administrativa que estamos proponiendo, una nueva forma de evaluar a los funcionarios públicos, este, enseñar la gestión por competencias, este, instalar la cultura de gestionar por competencias, evaluar basado en competencias. Eh, eso es fundamental, eh, en sentido que hoy en día el 90% de los funcionarios ha manifestado que las evaluaciones no les sirven para su carrera este, eh, profesional. Por lo tanto, es necesario cambiar estos paradigmas de evaluación y de gestionar. Eh, también el reforzar el liderazgo en las organizaciones públicas a través de los cursos de alta gerencia y gerencia media, eso es fundamental. Nosotros podemos demandar mucho de los funcionarios, pero si no tenemos buenos líderes, este, es difícil que las organizaciones sean más productivas y con mayor valor al, al ciudadano. Eh, también estamos en una estrategia de gobierno digital asociados con AGESIC. Este, que es algo muy innovador este, en, la, en las tradiciones de, de enseñanza nuestras, a sí que está llegándole realmente a los funcionarios públicos a través de la ENAP, en los acuerdos que tenemos, desde con habilidades y competencias digitales, desde las más complejas, si se quiere, de inteligencia artificial, inclusive uso jurídico de la inteligencia artificial, hasta cosas más simples, sencillas, pero también con, con un entorno, con un con marcos sobre cómo usar las estrategias digitales. Es decir, cuando un funcionario se enfrenta al teletrabajo, se enfrenta a la intranet, este, cómo se utiliza, para qué sirve, cómo se tiene que cubrir, cuestiones de seguridad, todas esas cosas estamos tratando de, de cubrirlas también. Así que, bueno, en definitiva es, es un cambio de paradigma. Está alineada a los objetivos estratégicos de la escuela. Este, y estos objetivos estratégicos están alineados a los objetivos que el gobierno se puso en materia de gestión humana eh, generar mayor valor público en las organizaciones y eso se logra también con que el funcionario tenga esté muy capacitado y esté más motivado eh, por eso que estamos trabajando en esto de la carrera administrativa en mejorar los sistemas de evaluación pero también en formarlo y formarlo en actividades gerenciales, pero también jurídicas, lo jurídico es muy importante. Hemos hecho convenios con la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Udelar este, y entonces estamos incorporando profesores de la talla de Carlos del Piazo, Correa Freitas, Cristina Vázquez, a dar cursos con, con nosotros, lo que es un orgullo, sobre derecho administrativo para profesionales y no profesionales. O sea, que en ese sentido, este, son varias las puntas que estamos tratando de, de incorporar para que eso redunde en un mejor valor público. Bueno, en la actualidad lo que tenemos son listas de espera grandes de los funcionarios que se inscriben. Quizás si uno quisiera marcar una, un cambio de tendencia es que seleccionamos mucho el perfil de los funcionarios que se inscriben para que le saquen, o sea, es, es cada Peso público que se invierte en capacitación tiene que dar el mejor rédito posible. Y eso lo logramos captando los perfiles que, el, que, que son más adecuados para los cursos. Entonces se hace una, una selección de aquellos funcionarios que se han inscrito. Lo hacemos a través de tanto de la comunidad de práctica muy fuerte que tenemos, difundiendo los cursos de la escuela, a través de las unidades de gestión humana también. Entonces, esas unidades nos facilitan la inscripción de los funcionarios y luego nosotros seleccionamos aquellos perfiles que más se adecúan a los distintos cursos de manera de sacar el mejor rédito posible. O sea que esto tiene que ver también con esta estrategia de ir generando una comunidad de práctica e ir elevando los niveles de madurez en materia de gestión humana. Para darte un ejemplo, eh, Uruguay Concursa, que es una grifa muy reconocida, gestiona los concursos este, en la Administración Central. Nuestra idea es ir hacia una rectoría, pero para poder ir hacia una rectoría y no gestionar la oficina, porque no le da este, las capacidades para estar gestionando todos los concursos, para eso hay que crear una comunidad de práctica, hay que fortalecer los niveles de madurez de gestión humana en los distintos organismos para que luego puedan hacer ellos mismos los concursos y nosotros ejercer el rol de rectoría, es decir, que en normativa se debe cumplir, capacitar, que es el verdadero rol de los modernos servicios civiles.